Contreras, hay más de un funcionario del gobierno aspirando a la alcaldía. ¿Es usted el que tiene el respaldo del presidente? Mire, yo he presentado mi propuesta. Creo que el presidente manifestará su respaldo en el momento que lo considere oportuno, y pienso que cuando alguien se ya vea claramente que tiene el consenso y es la persona que puede representar, que el PLD pueda recuperar la plaza. Yo siempre he aspirado que los líderes entren en el momento oportuno. Uno tiene que hacer su propio recorrido, tener su propia propuesta y reunir una fuerza que permita que el líder dé el empujón en el momento preciso. Pero ni siquiera Puerta Cerrada se ha manifestado a favor de algún precandidato u otro. Mire, yo he conversado varias veces con el presidente del tema, pero siempre pienso que uno tiene que hacer su recorrido, porque de lo que se trata aquí es de convencer a la mayoría de los ciudadanos y de la propia gente que son parte de la organización política. Y yo creo que los líderes tienen que otorgar su respaldo como en el momento preciso. Entonces, el presidente te alienta, si uno le pide orientación, te la da. Pero más allá, digamos, de esa conversación, yo creo que uno tiene la obligación, sobre todo cuando quiere gobernar una plaza como la ciudad de Santo Domingo, de mostrarse con una propuesta propia y ser capaz de reunir un consenso que se refleja en las encuestas, claramente, porque hoy son un instrumento muy claro para medir el posicionamiento de cualquiera que aspire a una posición electiva. ¿Cómo interpreta su campaña los resultados de las encuestas? Mire, yo pienso que vamos caminando en la dirección que nos hemos propuesto, porque esta es una primera etapa en la que nos encontramos. Y a mí me luce que a medida, hay mucha gente que todavía no está decidida. Cuando mido, hay otra parte de personas que ya entienden que uno tiene la experiencia, tiene el recorrido para ir en pos de la alcaldía, y otra parte tiene otras simpatías, pero es muy claro que el Partido de la Liberación Dominicana es la fuerza mayoritaria en la capital. Y yo sé que cerrar esa brecha va a permitir consolidar una candidatura potente al tiempo que tenemos que hacer una propuesta que conecte con las necesidades de la mayoría de los capitaleños. ¿Por qué la alcaldía? Porque la ciudad es hoy, yo creo, uno de los mayores retos que se tiene en cualquier sociedad. Y combina de alguna manera mi recorrido de vida, mi conocimiento en el área de la ciencia biológica, pero también mi recorrido social, mi experiencia social. Me gusta el territorio, me gusta la dinámica social, y creo que no hay mejor lugar para expresar como esa combinación del reto, del desafío, de la experiencia, que la ciudad como espacio. Su perfil oficial en la página web de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia dice que usted es un apasionado del medio ambiente. ¿Cómo evalúa el tema del medio ambiente en la República Dominicana? Bueno, como un gran reto. El país tiene enormes retos. Somos una isla. Tenemos tema serio con el tema de preservación del agua. Vivimos del turismo. Tenemos que preservar nuestros corales, las áreas protegidas. Tenemos un serio reto, hay desafíos muy importantes. ¿Como la siembra ilegal? La siembra ilegal. Muchas de las áreas protegidas todavía no se han consolidado en el país. Una mayor conciencia ambiental va creciendo, pero se requiere seguir consolidando eso, lo relativo a ello. Nuestra economía tiene que convertirse en una economía circular. Tiene que incorporar intrínsecamente el valor de los servicios ambientales. Los que viven en la montaña, que nos dan servicios ambientales, deberían recibir un pago. Mira el tema de la basura, es un tema serio del país. Nosotros tenemos botadero a lo largo y ancho del país frente a nuestra costa. Es decir, es un país que ha avanzado nuestra masa vegetal verde, el verde avanzado en el país ahí. Y uno mira, cuando usted mira una lucha como la de Loma Miranda, se da cuenta que está frente a una sociedad que es capaz de renunciar a una explotación minera por preservar otros recursos que es vital como el agua. Entonces yo creo que tenemos ese balance. Esta es una de las islas más frágiles para el cambio climático, y tenemos que entender que nuestra riqueza y nuestro modo de vida depende del medio ambiente, de cuán capaces seamos de proteger los recursos de que está dotado el país, pero son vulnerables en una isla. Usted suena como un ministro de medio ambiente.
Bueno, sueno como un apasionado. Como yo creo que eso es lo que va a ser mi vida. Yo soy un ambientalista desde que nací. Nací en la montaña y fui scout. No lo entendí al principio, pero se fue encadenando. Después me conecté con Cosmo, Carl Sagan. Y después estudié agronomía, biología. Y después me conecté a Quiqueya Verde, hice una fundación. Me fui a patrocinar un parque en la cordillera central, en Río Limpio. Mis amigos decían que yo me estaba volviendo loco porque yo esperaba los viernes terminar de trabajar para coger 370 kilómetros de aquí, de la capital, rumbo a la cordillera. Y regresaba el domingo en la noche para incorporarme a las 7 de la mañana a trabajar. Entonces, pero fue una época y es una época muy, muy maravillosa para mí porque yo creo en eso. Yo creo que desde que descubrí que no hay vida en otro planeta que en la Tierra, yo creo que es nuestro deber entender este planeta y protegerlo. Y no es cuesta arriba venir de la montaña a administrar la ciudad. Todo lo contrario, la ciudad depende mucho de la montaña. El problema es que a veces en la ciudad no entendemos la relación directa que hay con la montaña. El 70% del agua que recibimos en la ciudad de Santo Domingo depende de la montaña. Las hortalizas, los vegetales, vienen de la montaña de Constanza. Mucho de la cualificación de la calidad del aire comienza en la montaña y el mar, que son los dos elementos que nos permiten desarrollar esa dinámica. La planificación de la ciudad no comienza en los kilómetros que están trazados administrativo y políticamente. La ciudad es una extensión del punto de vista ambiental que comienza en la montaña. De hecho, yo siempre he dicho que todos los grandes movimientos de la humanidad han comenzado en la montaña. Jesucristo, Mahoma, Buda, todo tan ligado a una montaña. Siempre he visto eso. ¿Cómo incorporaría ese tema ambiental en una posible gestión de Domingo Contreras en la cabeza del Ayuntamiento del Distrito Nacional? Mire, el principal reto que tiene esta ciudad es el agua. Subterránea y de la montaña. Tiene que hacer un plan para preservarla. Todas las grandes ciudades del mundo están pensando en los próximos 50 años en el agua. El agua es el recurso que va a guiar, que va a modelar todo el comportamiento humano de los próximos años. El arbolado de esta ciudad. Fíjense que aquí se construye un edificio donde había una casa, se cortan los árboles, pero la ciudad se va haciendo más calurosa. Yo pretendo crear un fondo verde que preserve y extienda el verde de la ciudad. En forma de árboles, pero también en modalidad de jardines verticales, siembras pequeñas en cualquier espacio, parque, bolsillo. Esta ciudad tiene ahora mismo un movimiento para convertirla en una ciudad amiga de las aves. Si usted se da cuenta, usted oye la cotorra, los pericos, puede ver, pero eso no está tan extendido. Tenemos que hacerlo con la experiencia que tiene el Jardín Botánico y extender ese disfrute de la amenidad que nos generan las aves haciéndolo en toda la ciudad. El tema del tránsito, un tema vital para la contaminación del aire y los controles. ¿Eso no le corresponde al Intran? No, si usted agarra la ley, el Intran tiene una parte, pero el ordenamiento de la ciudad es una tarea del ayuntamiento. Es una tarea combinada. Hay tareas propias del ayuntamiento, hay tareas que son del Intran, pero hay tareas que son muy compartidas. Todo el tema de la planificación de la calidad de la ciudad está basada también en la calidad de su sistema de transporte. Hay que concientizar, pero también hay que poner reglas y hacer un esfuerzo de gobernanza para consolidar esos valores ambientales de la ciudad. El tema de la basura, el reciclaje como una herramienta ya no solo voluntaria, no como un tema de moda, sino como un tema vital de la gobernanza de la ciudad. Entonces, son los temas en que yo pienso que podemos, en lo que se une perfectamente el tema ambiental con la gobernanza de la ciudad. Usted ha dicho que la capital carece de un gobierno local. ¿Por qué? Mire, muy simple. Los viernes a las 4 de la tarde el ayuntamiento cierra como una oficina administrativa. Y hasta el lunes a las 8 de la mañana no hay ninguna autoridad en el territorio. Todo el que quiere hacer algo ilegal, picar una acera, poner una escalera, hacer una obra ilegal, perfectamente sabe que tiene ese espacio. 48 horas. Para iniciar una obra que va construyendo un espacio ilegal y que después el ayuntamiento no puede revertir. Pero además,
el ayuntamiento se ha quedado con una gobernanza centrada en la feria, cuando esta ciudad no es una sola ciudad. Esta ciudad tiene como 7 u 8 comportamientos diferentes. La zona colonial no se comporta igual que Gasco. Gasco no es igual que el polígono central. Los barrios a la orilla del río Sama no son igual que Villa Agrícola. Todo el sector de Villa Agrícola con el mercado nuevo se genera otra dinámica de gobernanza. Entonces, el ayuntamiento no tiene las herramientas que yo he visto muchas de las ciudades para comportarse, para poder generar ese orden y educación que se requiere. Esta ciudad tiene ya que tener un laboratorio de inteligencia territorial que le permita ver esa dinámica en vivo cada día y colocar en el territorio una gobernanza que abarque una autoridad que yo le llamo regente, una policía municipal, unos gestores educativos sociales combinado con el liderazgo social en el territorio para que esas reglas básicas que tenemos que tener se puedan cumplir en términos prácticos en el territorio. Cuando usted va al territorio y preguntan cuál es la presencia y la gobernanza del ayuntamiento, el ayuntamiento ha quedado ausente. No es la presencia de obra de infraestructura física, es la presencia de una gobernanza que regule el comportamiento y la convivencia ciudadana en el territorio. ¿Y no sería un problema en términos presupuestarios, tantos planes? ¿Se puede hacer eso con el dinero que hay? Pero es con la misma gente. Yo le traigo la nómina del ayuntamiento y yo se lo demuestro. El ayuntamiento tiene 400 policías. Yo lo puedo tener centralizado todito en un ANSER el malecón, en dos parques, o yo lo puedo mover al territorio. Yo puedo hacer que esos policías tengan un celular inteligente para que ellos puedan generar, reportar a una plataforma y tener una unidad de que puedan ayudar. Pero además, cuando yo articulo en el territorio la gobernanza, tengo la fiscalía y tengo la participación de los comunitarios. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Cuando alguien comienza a hacer una obra ilegal, la Junta de Vecinos va regularmente a pedirle cuenta. Coge para el ayuntamiento 2 o 3 meses después no le ha dado respuesta. Entonces yo quiero una autoridad que esté presente, que no haya excusa. ¿Por qué el ayuntamiento no ha estado presente acompañando a los vecinos que quieren que las normas municipales sean parte de la gobernanza? Y simplemente es cambiar el modo en que hemos gestionado la acción social y la...